Bueno, ya en la línea telefónica tenemos a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Yulma Rocha Aguilar. ¿Cómo estás, Yulma? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la auditoría de Zona Franca. ¿Todavía mucho trabajo en el Congreso? Ya prácticamente cerrando, nosotros terminamos el día 15 de diciembre, entonces ya estamos en la recta final de este periodo. Muy bien. Pues te hablamos por un tema local, pero creo que es importante la opinión de ustedes allá también. Y es la cuestión esta de que se está armando una boruca muy fuerte por el inicio muy adelantado de las precampañas panistas. Y bueno, pues ya se denuncia en medios de comunicación, se están pegando hasta con la cubeta los panistas en la elección de sus consejeros, pero empiezan a surgir evidencias, audios, documentos de otro tipo que hablan de la candidatura, o precandidatura, mejor dicho, del secretario de Desarrollo Social, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, contra el senador Fernando Torres Graciano como posible contrincante. Pero es todo esto, Yulma, y es la idea de llamarte, me lleva a un tema. ¿Qué pasa con la política social de Guanajuato o qué podría pasar en manos de un precandidato? ¿Y cuál es el papel de la oposición para evitar que, pues, que hubiera lo que nadie queremos que haya, desvíos en una prioridad como es la lucha contra la desigualdad y la pobreza? Sí, yo creo que hay que dividir el tema en dos cosas. El asunto interno de Acción Nacional les compete exclusivamente a ellos, sus Claro. disputas internas y la manera de cómo resuelven sus asuntos es competencia de ellos. Aquí lo delicado y lo grave es que se pudiéramos estar frente a la posibilidad de que se estén utilizando recursos públicos para dirimir o avanzar en sus procesos internos. Y no solamente internamente, sino en el nivel de posicionamiento que se pueda tener hacia afuera a través de la exposición mediática utilizando recursos públicos, particularmente el caso del secretario de Desarrollo Social, que han implementado pues, un programa, porque me parece que ni siquiera llega una política pública, estos programas electoreros de ir a entregar láminas, de ir a entregar despensas. Evidentemente no forman parte de una política social de corte que venga de corte productivo, sino más bien de carácter asistencialista con fines electorales. Un programa que nunca estuvo en el radar al inicio del gobierno de Miguel Márquez, toda vez que fue a la llegada de Diego Sinué, que se implementa un programa que le invierte millones de pesos y que está sirviendo evidentemente de plataforma política electoral, no solamente al interior de su partido para condicionar apoyos, no nada más en torno a su consejo nacional y su consejo estatal, sino también para posicionarse frente a la ciudadanía, utilizando los recursos públicos, no cualquier tipo de recursos, sino los que van dirigidos a los más pobres, Arnoldo, a los que más lo necesitan. Y ahí es una falta grave, que raya en lo poco ético, pero también que puede constituir algún tipo de, si así se corrobora, y ahí es ahí donde se tiene que investigar algún tipo de delito o una falta administrativa grave. Entonces, me parece que ha habido muchas muestras de cómo Diego Sinué está utilizando este programa con millones de pesos para una plataforma político-electoral. La otra vez leía que un alcalde, en torno a la presentación del programa Impulso en su municipio, lo presentó como el futuro gobernador. Entonces, está tan socializado que él no puede esconderlo. Lo vemos publicitándose en revistas con una información que exalta una campaña personalizada, pero a través de la plataforma del programa o del llamado programa Impulso, que pues más bien se lo diseñaron para impulsar su candidatura, no para impulsar a los que más los necesitan en Guanajuato. Y pues bueno, dado que en la semana sale en un medio de comunicación cómo lo destapan en una comida privada, este grupo yunquista de ultraderecha, donde evidentemente se deja ver la intención de los asistentes para impulsarlo a una posible candidatura a gobierno del estado, donde él deja ver su aspiración por el cargo, pero no solamente hablando de términos internos de su partido, sino habla del proyecto, del programa Impulso. Y esto evidentemente debe de ser revisado
y que independientemente que sea revisado, yo creo que Diego Sinué tiene que separarse de la Secretaría de Desarrollo Social. O es suspirante, porque ni siquiera calidad de aspirante tiene todavía, o es secretario de Desarrollo Social, porque no se vale que utilizando los recursos públicos, que en algunos municipios creo que hasta fue producto de deuda que obligaron a los municipios a endeudarse para que les diera dinero el gobierno del Estado, claro, como condicionante, por eso te decía, peso a peso, así fue. Un mecanismo de presión también para sus gobiernos panistas, porque si le metes, yo le doy, y si te doy, entonces tienes tú que regresarme favores. Bueno, y dice, del partido. Tú como diputada aprobaste una línea de crédito para el gobierno del Estado que se está utilizando en parte para esto también, 2,000 millones de pesos, si no me equivoco. Fueron más dinero, pero 2,000 van a impulso. O sea, aparte se está trabajando con deuda. Sí, es parte de la deuda. Creo que yo ya no estuve en esa parte, Creo que fue, yo ya había pedido licencia, salvo lo corroboremos, pero sí es parte efectivamente de deuda y para financiar una posible aspiración. Entonces, yo creo que en un ejercicio de responsabilidad, Diego Sinué tiene que separarse del cargo, y si no cabe en él en un ejercicio ético y responsabilidad, el gobernador tiene que invitarlo a separarse del cargo, no invitarlo, sino ejercer su facultad que tiene como representante de la administración pública estatal y separarlo del cargo inmediatamente, porque, insisto, son millones de pesos que tienen que ser destinados para los que más lo necesitan y resulta que está siendo aprovechado con fines distintos, lo cual pues, me parece que a todas luces es inaceptable y que tiene que haber una acción inmediata ante tal situación. Pero parece que este método de hacer candidatos lo inventó el PRI, con Luis Donaldo Colosio, y el PAN lo ha venido copiando. Miguel Márquez fue secretario de Desarrollo Social, ahora lo es Diego Sinué. ¿Qué pasa con este PAN que se ¿cómo se llama? Camuflajea como PRI. ¿Y qué pasa con ustedes como priistas que también lo permiten? A ver, yo creo que el PAN es un partido que ha caído en los vicios que tanto criticó, pero lo ha hecho de manera revolucionada en una entidad como la nuestra que tiene 25 años y que en el caso del PRI es importante un fortalecimiento de su participación como oposición para equilibrar el ejercicio del poder, que evidentemente hay una ausencia real que tiene que ser intensificada a través de la labor de oposición. Y mientras no exista esto, es importante también la participación ciudadana de la mano de partidos de oposición, que en ese ejercicio que les toca hacer de equilibrar el poder, evitar excesos. Y aquí estamos ante una clara muestra de excesos en el ejercicio del poder, que ya les dio resultados, habrá que confesar y habrá que reconocer, y tú lo has dicho muy bien con Miguel Márquez, están implementando la misma fórmula que les dio resultado en su momento, irse Márquez a la Secretaría de Desarrollo Social, utilizar el aparato administrativo, el aparato de desarrollo social, aprovechar la exposición que te da el utilizar los recursos públicos para de ahí lanzarse a una candidatura. En medio del debate, Yulma, que vemos y que tú estás cercano a él a nivel nacional, de los excesos de los gobernadores sin control, sin poderes legislativos, copando a sus órganos de rendición de cuentas, ¿cómo ves a Guanajuato? ¿Estamos peor, estamos igual o todavía es rescatable la situación? No, yo creo que estamos en condiciones similares que otros estados con excesos graves que insultan a la ciudadanía. Ahí está en su momento todos los excesos de Juan Manuel Oliva y su familia, con prácticas más matizadas, pero con las mismas consecuencias y resultados para ellos, con Miguel Márquez, Proyecto Escudo, con inversiones de más de miles de millones de pesos, donde sin resultados y con procesos poco transparentes que pueden dar visos de corrupción. Aquí está el caso Toyota y ahora esta plataforma de carácter social utilizada con fines electorales. Entonces, me parece que efectivamente
tiene que haber frenos y contrapesos a los gobernadores, donde los congresos locales que les toca esta parte importantísima tienen que actuar sus órganos de control, y una ciudadanía que cada vez está más informada y cada vez está más organizada, y donde a través de la denuncia pública, que en su caso no se haga de manera por parte de los órganos de control, que también son poco confiables. Digo, en Guanajuato lamentablemente es una realidad, un órgano de fiscalización que antepone intereses a los intereses de la ciudadanía, y que en Guanajuato se está reflejando estas prácticas lamentables de otros gobiernos que ya han sido señalados por actos de corrupción, y que se tienen que prender las alertas, se tienen que prender las acciones, y tiene que haber consecuencias. En Guanajuato ya tiene que haber consecuencias de estos excesos en el ejercicio del poder, y el que tengan 25 años en el gobierno no significa que tienen un cheque en blanco, y ahí es donde tenemos que actuar todos, y donde tiene que, de manera vigilante, la ciudadanía ayudarse de los mecanismos que se tienen para interponer denuncias, y en esa medida frenar los excesos de los cuales ya se está sirviendo Guanajuato y su gobierno panista. Te pregunto finalmente, el PRI. Bueno, Enrique Ochoa llegó y dijo que lucha contra la corrupción, que había que hacer algo, que en Guanajuato había que tener un delegado, dialogar, sumar la pluralidad, así le llamó. Pero no ha pasado nada, Yulma, y el delegado se cayó y parece que no era el mejor. ¿Has platicado con el presidente Ochoa esta situación? ¿Por qué urge en Guanajuato una oposición ante, bueno, pues esta unilateralidad con la que se manejan las cosas públicas? Sí, por supuesto, como una priista más, yo he expresado mi opinión sobre las cosas que están sucediendo en el PRI de Guanajuato, donde el Comité Nacional, el presidente, está haciendo un análisis de la situación del PRI de Guanajuato, de su necesidad, por supuesto, de que se fortalezca el trabajo interno, se haga este ejercicio de oposición que tanto se requiere, se trabaje en un proyecto rumbo al 2018, y está analizando el perfil que necesitamos. Por supuesto, definitivamente es necesario un representante del Comité Ejecutivo Nacional que venga a coadyuvar y a hacer esta labor de inclusión que hemos demandado muchos periodistas en los trabajos del partido, y que tenga resultados importantes en el proceso electoral de 2018. Se está analizando, atendiendo la circunstancia, y en esa medida pues nosotros confiaremos en que la persona que venga habrá de cumplir con estos elementos, creo que mínimos, para un estado como Guanajuato, que el PRI tiene 25 años en la oposición, y que es importante un refuerzo en cuanto a sus estructuras, y que, atendiendo a esta dinámica que se está presentando en Guanajuato, que estamos comentando, donde se puede haber visos de alternancia dados los excesos y las omisiones de un gobierno panista de 25 años, pero que el PRI tiene que hacer un planteamiento responsable, importante, y ahí definitivamente necesitamos el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. Somos un partido nacional, no somos un partido regional o que está presente solamente en algunas zonas, somos un partido que está presente en todo el país, y en esa medida necesitamos, y en el caso de Guanajuato es necesario ese apoyo, esa presencia del Comité Nacional, y que sin presiones tampoco, sin apresuramientos, nosotros confiamos en la decisión y del presidente del partido, que está haciendo estos análisis en función de lo que el PRI de Guanajuato requiere. Irma, muchas gracias. Más temas para comentar, pero ya lo haremos después, cuando un día puedas venir al programa pronto, ¿te parece? Con todo gusto. Buenas tardes al auditorio. Gracias, buenas tardes. Bueno, continuaremos con el tema, pero vamos a platicar también con otros representantes de otras instituciones políticas, el PRD y también el Partido Verde, entiendo. Bueno, déjame ver. Regreso en un momento.